Sobre la calzada del Sumidero, a tan solo unos pasos del Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra Misakiko Burger, uno de los negocios que sacaron el lado positivo a la pandemia, subsistiendo, arriesgando y buscando la forma de dar gusto de paladar chiapaneco, lo que les llevó a encontrar una receta peculiar: las primeras hamburguesas de pulpo. La verdad fue algo difícil. Sí, nos afectó un poco, pero tomando nuestras medidas, todo salió muy bien hasta ahorita. Por la pandemia tuvimos que innovar algunos platillos y ahí es donde surge lo que es la Pulpo Burger y algunos platillos más. La Pulpo Burger, como fue denominada, se encuentra elaborada con pan artesanal, vegetales tradicionales, queso, aderezos y como proteína decidieron cambiar la carne común por la de pulpo, convirtiéndola en un platillo exótico, destinado a paladares exigentes, atrevidos y curiosos. O sea, al principio sí fue como de que tenían dudas de que si se iba a poder vender, pero afortunadamente sí se pudo. Todos han quedado muy conformes con la Pulpo Burger. Es una hamburguesa que es muy requerida aquí y pues está muy buena. Hot Dog Heavy, igual es lo que es la salchicha de res, lleva camarones, pepperoni y cebolla caramelizada. El otro sería el pepito, ese lleva lo que es carne, va con cebolla y lleva lo que es queso. Va acompañado con papas a la francesa. Además de ser un concepto innovador en Tuxtla Gutiérrez, este platillo aporta grandes beneficios nutricionales, ya que de acuerdo a especialistas, la carne de pulpo es alta en proteínas, rica en yodo y baja en grasas y calorías. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.